Hello muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Águila Centro Familiar Cristiano y a un servicio de RG. Así es que estamos contentos nuevamente de poder estar con todos ustedes el viernes pasado. We are so happy to be with you. Welcome to Eagle CFC and to Radical Generation Service. El viernes pasado tuvimos una experiencia bien bonita aquí en el santuario con Last todos Friday we had a adorando a Dios. Precious experience worshiping God here in the sanctuary. Y bueno, hoy queremos compartir una palabra que Dios ha estado hablando a nuestras vidas para los jóvenes, para todas las personas que se conecten en este tiempo. And today we want to be speaking about a word that is going to minister to everyone that is connected tonight. Y antes de empezar, yo quiero que ahí donde están solamente inclina tu rostro, cierra tus ojos y vamos a hacer una oración. Amén. Before we start, why don't you close your eyes, bow your head, and let's pray there where you are. Padre, en esta hora, Señor, Father, in this time, Lord, te damos las gracias we thank you por darnos la oportunidad una vez más de estar en este lugar. For giving us the opportunity once again to be in this place. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que este día thank you, Lord, because we know that no today saldremos igual, we will not come sino out que the seremos same. Cambiados, transformados, renovados. We will be changed, transformed, renewed. Y entenderemos, mi Dios, el propósito tuyo para nuestras vidas. And we will understand your purpose for our lives. Padre, declaro que cambias la atmósfera en el lugar donde está cada uno de ellos. Father, I declare that you change the atmosphere in every place that they are. Declaro en el nombre poderoso de Jesús, Señor, I declare in the powerful name of que tú tomas Jesus, control de las mentes, that you take control de of los the pensamientos, minds, the thoughts, de los corazones, of Señor, the hearts, y que transformas las vidas en este día. And that you transform lives en el nombre today, de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Y amén. Y quiero aprovechar para darle las gracias a Apóstol y Profeta por siempre darnos la oportunidad de poder estar en este servicio. I want to take advantage to thank Apostle and Prophet for always giving us the opportunity to be here. Y hoy el tema se llama Tu origen, tu destino. Today's topic is your origin, your destiny. Y quiero, y probablemente no van a poder leer conmigo en la pantalla esta vez. And maybe you will not be able to read on screen with me. Pero yo creo que yo quiero que ahí donde estén busquen en su Biblia Romanos 8:28-30. But there where you are, I want you to find Romans 8:28-30. Y miren lo que dice la Biblia. ¿Y por qué quiero hablar de tu origen, tu destino? Why do I want to speak about your origin, your destiny? Porque creo que hoy en día muchas personas están tomando decisiones. I believe many people are making decisions nowadays. Toman decisiones basadas en cómo se sienten. Decisions based on how they decisiones feel. Decisiones basadas en la atmósfera de este tiempo. Based on the atmosphere nowadays. En lo que estamos viviendo. And what we're living in. Pero no en el origen. But not on the origin. Es decir, no en lo que ellos fueron, en aquello para lo cual fueron creados not o formados. Not what they were created for. Entonces hoy quiero de alguna forma con esta palabra so somehow with this word today, que nos podamos realinear nuevamente I want us to realign once al again propósito de Dios. To God's purpose. Amén. Entonces miren lo que dice en Romanos 8:28-30. So look at what the Bible says in Romans 8:28. Dice de esta forma. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. And we know that God causes everything to work for the good of those who love and are called according to his purpose for them. Versículo 29 dice, sabemos que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. For God knew his people in advance, and he chose them to be like his son, so that his son would be the firstborn among many brothers and sisters. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. And having chosen them, he called them to come to him, and having called them, he gave them a right standing with himself. Entonces el objetivo en esta noche so es que podamos entender que estamos en un tiempo de lucha. So we can understand that we are in a time of en un battle. Tiempo de batalla donde está en juego muchas cosas. Where a lot of things are at play. No está en juego nuestro destino. Not our destiny. Está en juego nuestro predestino. But our predestiny. Acabamos de leer un versículo donde dice que Dios nos predestinó. We just read a verse that it says that he predestined us. Entonces, en este tiempo, debemos estar alineados a todo, conforme a la palabra de Dios. So in this time we must be aligned according to his word. Y debemos estar alineados al propósito de Dios. And aligned to God's purpose. Porque estamos en un tiempo donde depende de las decisiones que tomemos. Because depending on the decisions we make. De acuerdo a las decisiones que tú tomes en este tiempo. According to the decisions that you make in this time. De eso depende si alcanzas tu predestino en Dios. That's what is going to tell if you're going to make entonces, it to your
predestiny. Básicamente estamos viviendo tiempos difíciles. So basically we are living difficult times. Y para tomar decisiones correctas en este tiempo, and in order to make right decisions in this time, necesitamos saber cuál es nuestro origen. We need to know what is our origin. Porque estamos en un tiempo, muchachos, because we are in a time, hermanos, hermanas, brothers, sisters, donde está siendo probada nuestra fe, where our faith is being tested, donde está siendo probada nuestra lealtad, where our loyalty is being donde tested, está siendo probada nuestra fidelidad, where our faithfulness is being nuestro tested, compromiso, our commitment, nuestra obediencia, our obedience, nuestro amor por el ministerio, our love towards ministry, y nuestro amor por las personas, and our love for the people, y nuestro amor por Dios, and our love for God. Entonces estamos en un tiempo donde están siendo probadas varias cosas en nuestras vidas. So we are in a season where all things in our lives are being tested. Y al mismo tiempo, and at the same time, está en juego nuestro propósito, our purpose is at play, está en juego nuestro llamado, our purpose is nuestro on ministerio, our calling, our nuestras ministry, bendiciones, our blessings, y nuestro predestino. And what we were predestined for. Es decir, el destino que Dios predestinó, the destiny that God predestined, antes de la fundación del mundo, even before the foundation. Entonces, of the más earth, que nunca antes, muchachos, so more, now more than ever, debemos entender esto. We must understand número this. Uno, number one, ¿cuál es nuestro origen? What is our origin? No vienes del mono. You don't come from the monkey. No venimos del chango. You don't come from the monkey. Dios nos creó a cada uno de nosotros. God created each and every one mira of us. Mira lo que dice la Biblia en Génesis 1:27. Look at what the Bible says in Genesis 1:27. Dice de esta forma: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. So God created man and woman according to his likeness and image. Entonces, si Dios nos creó, if God created para us, funcionar correctamente, so we could function necesitamos correctly, estar alineados a aquel que nos creó. We must be aligned to he who created us. Necesitamos estar alineados a aquel que nos formó. We must be aligned to he who created us. Entonces debemos estar de acuerdo, so we must a in ese agreement diseño que Dios creó en nosotros, to that design that God created for y entonces us. Muchachos, no importa lo que pasa a nuestro alrededor, so then it doesn't matter what happens around no importa us. Si hay pandemia o no, it doesn't matter if there's a pandemic no importa or not, si hay mala economía or o no, if there's a bad economy or not, no importa si nos da el coronavirus o no, or if we get COVID or not, todo tiene que obrar en nuestras vidas para bien. Everything has to work for our good in our lives. Vuelvo a repetir Romanos 8:28. Romans 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman. For we know that God makes all things work for the good of those who love him. Si tú amas a Dios, if you love God, así como yo amo a Dios, the way I love God, todas las cosas que estemos viviendo en este tiempo, everything that we're living in this time, nos empujan will push us a llegar a nuestro predestino. To go to our predestiny. Nos empujan a llegar a nuestro destino. It will push us to our destiny. Solo que tenemos que estar alineados, we just need to be aligned, a aquel que nos creó, to he who created us. Es más, este versículo significa, this verse means, que debemos estar viviendo en conformidad, that we need to live a lo que Dios diseñó para nosotros, according to what God designed for pero us. Pero hoy en día, but nowadays, no estamos viviendo así. We're not living like that. Hoy en día la gente está nerviosa. Nowadays people are nervous. La gente está temerosa. People are fearful. La gente está buscando por todos lados qué hacer. People are seeking everywhere what to do. Para poder tener seguridad. In order to have safety. La gente está actuando en una forma incorrecta. People are acting in an incorrect way. Porque no saben cuál es su origen. Because they don't know what is their origin. Y la Biblia dice que el pueblo, la gente se pierde. The Bible says that people perish. Se muere por falta de conocimiento. And die because of the lack of knowledge. Si tú no conoces cuál es tu origen, if you don't know what is your origin, no vas a saber cuál es tu destino. You will not be able to know what si is your destiny. Si tú no conoces de dónde vienes, if you don't know where you're coming no vas from, a saber para dónde vas. You will not know where to go. Si tú no sabes para qué fuiste diseñado, if you don't know what you were designed for, te vas a equivocar muchas veces en el camino. You will make many mistakes along the way. Porque vas a operar incorrectamente. Because you will operate incorrectly. Si tú no sabes o no conoces, if you don't know las bendiciones que Dios tiene para ti, the blessings that God has for you, entonces te las vas a estar perdiendo continuamente. Then you will miss out on them continuously. Entonces vuelvo a repetir. So I repeat once again. Si no conocemos nuestro origen, if we don't know our origin, tampoco vamos a conocer cuál es nuestro destino. We won't know our destiny either. ¿Cuántos dicen amén? Mándame una manita ahí. Mándame un comentario si quieres. Send me a comment or send me a thumbs up, because this is very important. Este tiempo, that in this donde time hay pruebas, where there are many donde trials, hay una lucha grande, where there's a great battle, hay una batalla constante que but there's a peleando, continuous battle that we are fighting días, all the every por day nuestro llamado, for our calling, por nuestro propósito, for our purpose. Por eso es que mucha gente se está enfriando. That is why many people are por eso growing es que mucha cold. Gente ya dejó de servir. That's why many people stopped por eso serving. Es que mucha gente ya se alejó de la iglesia. That's why many people stayed away porque from no church saben now. Cuál es su origen. Because they don't know what's their origin. Y si no saben cuál es su origen, and if they don't know what's
what's their origin. No saben en dónde tienen que pararse. They don't know where to stand. No saben en dónde tienen que hacer, dónde tienen que servir. They don't know where to serve. O cómo tienen que servir. Or how will they serve. Entonces, ese, te voy a poner el ejemplo de un carro. So I'm going to set you the example of a car. Hay carros que fueron diseñados para usar cierto tipo de aceite y cierto tipo de gasolina. Of oil and gasoline. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez que le han puesto gasolina a su carro. I don't know if you put gas on your car. Pero ahí dice qué tipo de gasolina usa el carro. But it tells you what type of gas should you put. Si tú le pones una gasolina diferente al carro, if you put a different type of gas, o un tipo de aceite diferente al motor, or a different type of o unas llantas de una medida incorrecta, or an incorrect measure, el carro no va a operar correctamente. The car will not operate correctly. Te va a fallar. It will fail. Se va a descomponer. It will break down. Se va a desalinear. It will disalign. Es exactamente lo mismo. It's the exact same thing. Cuando nosotros no sabemos para qué fuimos creados, when we don't know what we were created for, or taught, vamos a estar haciendo cosas incorrectas. We will be doing incorrect things. Y vamos things. A tomar decisiones incorrectas. And we will take indirect, en nuestra vida. Incorrect decisions. Entonces, ¿cuántos están entendiendo ahora? So how many of you are understanding? ¿Por qué es importante? Why is it conocer important? Nuestro origen. To know our origin. Entonces, debemos en este tiempo debemos estar dispuestos. In this time we must be willing. A seguir el diseño que cada uno de nosotros tiene de parte de Dios. To continue the design that each and everyone has from God. Entonces, debemos seguir eso porque eso es la posición más segura en este tiempo. That is the safest position nowadays. Vivir de acuerdo al diseño que Dios tiempo, muchachos. So in this time, el origen, el conocer el origen nuestro, de dónde venimos, to know our origin or where es lo we come que nos from, va a sacar de problemas. Is what's going to get us out of problems. Nuestra fe. Is what will revive our faith. El conocer nuestro origen, to know our origin, es lo que nos va a ayudar a seguir fieles will a Dios. Help us be faithful in God. Fieles a nuestro llamado. To be faithful to our calling. A seguir fieles a nuestro ministerio. Faithful to our ministry. And what you were created for. Entonces, el saber tu origen en Dios, so to know your origin in God, es lo que te va a mantener seguro en este tiempo de pruebas. Is what will keep you safe in this time. Es lo que te va a mantener firme en tu fe. It's what will keep you firm in your faith. Es lo que te va a mantener firme en tu llamado. It will keep you firm in your calling. Y en todo lo que te acabo de mencionar. And in everything that I just Efesios mentioned. 2:10. In Ephesians 2:10. Mira lo que dice. Look at what it says. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. For we are God's masterpiece. He created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things He planned for us long ago. La gente en este tiempo, people in this time, por no conocer su origen, because they don't know their origin, están tomando las decisiones incorrectas en su vida. They're making incorrect decisions in their life. Llamado. They're being inclined to abandon their purpose. Se están inclinando por olvidarse de su propósito. To forget about their purpose. No, pero es que no puedo servir en este tiempo, oh, pastor. Oh no, but I can't serve in this time, necesito pastor. Necesito buscar mil trabajos. I need to look for 1,000 jobs. Necesito buscar mil ocupaciones. I need to find myself 1,000 things to do. Para sacar a mi familia adelante. So I can bring my family forward. Yo no digo que vayas atrás de la chuleta, como dicen por ahí. I'm not saying to go after the money. Pero el lugar más seguro es seguir sirviendo a Dios. But the safest place is to continue serving God. El lugar más seguro es seguir creyendo la palabra de Dios. The safest place is for you to continue believing the word of God. El lugar más seguro es seguir teniendo fe en Dios. Is to have faith in God. No te inclines a aquellas cosas que son incorrectas en este tiempo. Do not be inclined to the things that are incorrect in this time. Lo que el diablo quiere en este tiempo es que pierdas de vista tu origen. Is for you to lose sight of your origin. Porque si pierdes de vista tu origen, because if you lose sight of your origin, pierdes de vista también tu destino. You lose sight of your destiny. Y hoy en día mucha gente, and nowadays many people, creo que está perdiendo su destino. Are losing their destiny. Está perdiendo de vista su destino. They're losing sight of their destiny. Porque están perdiendo de vista su origen. Because they're losing sight of their origin. Y están confiando en lo que ellos pueden hacer en este tiempo. Están confiando en sus propias fuerzas. They're trusting in their own strength and what they can do in their own strength. En vez de confiar en Dios en este tiempo instead de pruebas. Instead of trusting God in this time. Líderes, en algún momento le aconsejamos a las personas, ten fe. Leaders, sometimes we cobra advise ánimo. People, have faith, have no courage. No pierdas la esperanza. Don't lose hope. Bueno, pues es el momento donde debemos mostrar en nuestras propias vidas in our lives, lo que en algún momento le aconsejamos a alguien más. What we told people to do en algún at some momento point. Le aconsejamos a alguien, no dejes de servir. At some point we told someone, don't stop bueno, pues serving. En este tiempo y el consejo es para ti. Well, now give yourself no that dejes advice. De servir. Don't stop serving. En algún momento le dijiste a alguien, no dejes de congregarte. At some point you told someone, don't stop congregating. Bueno, pues es el momento que hoy tú tomes el consejo. Well, it's a time for you to no take the advice. No dejes de congregar.
congregarte. Don't stop congregating. No dejes de conectarte. Don't stop connecting. Sigue cumpliendo con el propósito que Dios tiene para tu vida. Continue fulfilling the purpose that God has for your life. Por ahí dicen que lo importante de una película no es cómo empieza, sino cómo termina. Someone said that it's not so important how the movie starts, but how it ends. Pero en este caso, is that if we don't know how we were designed, ¿y cuál es nuestro origen? And what is our origin, entonces no sabremos cómo then terminar. We won't know how we end. Y ese es el problema que está and pasando en este tiempo. That is a problem that is la happening. Gente no sabe cómo people va a terminar. Don't know how they're gonna end. They have lost sight of their predestiny. Porque se le olvidó su origen. They forgot their recuerda cuál es tu origen. Remember what is your recuerda origin. Recuerda que Dios nos creó para buenas obras. Remember that God Remember that God's plans for our lives son de bien y no de mal. Are good and not of evil. Son de riqueza y no de pobreza. They're of riches and not son de bendición of being in poverty. Y no de maldición. A blessing and not curse. ¿Cuántos entienden lo que estamos How hablando? How many of you understand what I'm saying? Si entiendes eso if you hoy understand en tu vida, that today in your life, mañana y desde que termines enseñar. So number one, recuerda tu origen. Remember your origin. Número dos, number two, recuerda que tienes un predestino. Remember that you have a predestiny. Romanos 8:29, mira lo que dice la Biblia. Romans 8:29, look at what it says. Sabemos que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo a fin de que él sea el primogénito entre muchos hermanos. For God knew his people in advance and he chose them to be like his son so that his son would be the firstborn among many brothers and sisters. Entonces Dios nos predestinó. So God predestined us. Mucha gente hoy en día está buscando cómo crear su destino. Many people nowadays are looking how to make their destiny. Cómo forjarse un destino. How to open themselves. Pero déjame decirte algo. But let me tell you something. Dios ya lo creó por ti. God already created for you. Dios ya lo creó por nosotros. He already created for us. Porque él nos predestinó. Because he predestined us. Aún antes de que tú y yo naciéramos. Even before you and I were born. Aún antes de que viniéramos en el vientre de nuestra madre. Even before we were in our mother's womb. Ya habíamos sido predestinados. We were already predestined. Entonces debemos recordar más que nunca. So we must understand more than ever. Que nuestro está sujeto o determinado by the country you live por la familia de donde vienes in, or the family you have, por el nivel de educación que tengas or for the level of education you o por have, la economía en la cual estés viviendo or by the economy you, which you're no, living in. No, tu destino está determinado por tu fe is determined by your y faith, por vivir de acuerdo a tu origen and by living according to your cuando origin, vivimos de acuerdo a la fe en Dios when we live according to y the de acuerdo faith a nuestro origen and according to entonces our origin, vas a tener asegurado then it will be assured, tu destino your destiny vas will be assured. A tener asegurado el éxito en esta tierra. Your success will be assured solamente on this earth. Piensa de dónde vienes. Just think about where you're coming from. Y sabrás a dónde vas. And you will know where you're y no headed. Importa las circunstancias que estemos viviendo. And it doesn't matter the circumstances no we're living in. No importa si hay pandemia it o no. It doesn't matter if there's a pandemic no or not. No importa si hay mala economía it o no. It doesn't matter if there's a bad economy or not. No importa de qué país vengas. It doesn't matter if you come. No está sujeto tu predestino. Your predestiny. Al país. Is not a la economía, determined a by the economy, the country, your education, está sujeto a tu origen. But by your origin. Y si tú no pierdes de vista tu origen, if you don't lose sight of entonces your origin, vas a saber cómo actuar, then you will know how to act y qué decisiones tomar and what decisions en to este make tiempo de in prueba. This time of trial. No debemos tomar decisiones basadas en las emociones. No debemos tomar decisiones basados en la atmósfera en la cual we estamos must viviendo. Not make decisions based on the atmosphere. No debemos tomar decisiones we must not make decisions basada en emociones based on emotions. En si me quedé sin trabajo whether I was me left siento without decepcionado a job and I feel so disappointed me siento triste I feel sad. No, tomemos decisiones no, let's make decisions y vivamos conformes according a la imagen de Dios to the image of God. ¿Cómo hubiera vivido Cristo en este tiempo? How would have Jesus lived in this time? ¿Qué hubiera hecho Jesucristo en este tiempo? What would Jesus have done? Seguramente cuando hubiera ya vuelto a caminar nuevamente sobre el agua, si maybe hubiera tenido when que he hacerlo, would have walked on water, hubiera multiplicado el pan. He would have multiplied the fish. Debemos vivir de acuerdo a eso. We must live tu predestino en tu vida. And he will fulfill his predestiny in your life. Amén.
Entonces, solo aquellos que saben cuál es su origen, only those that know what their origin is, de dónde vienen, where they come from, y quién los creó, and who created them, saben que hay algo más, know that there is something else, que esto que estamos pasando en este tiempo, than what we're going through now. Solo aquellos que sabemos cuál es nuestro origen, only know those that know what their origin is, nos mantenemos firmes en nuestra fe. They remain faith, firm nos mantenemos in our firmes faith. En nuestro llamado. We remain firm in our calling. Nos mantenemos firmes en nuestro propósito. Firm in our purpose. ¿Cuántos entienden eso? How many of you understand entonces, that? Cuando entendemos nuestro origen, so when we understand our origin, entonces sabemos que hay algo más para nuestras vidas. So we know there's something else in our, sabemos que our lives. No importa lo que estemos pasando, we know that it doesn't matter whatever todo nos is happening, está empujando, everything is pushing al cumplimiento us de nuestro propósito. To the fulfillment of our purpose. La Biblia dice que todas las cosas para los que amamos a Dios, the Bible says that all of the things for those who love God, para bien, will work for our good, o ayudan para bien, will help us for our no good. Está diciendo que todas las cosas iban a ser buenas. It's not saying that all things would be good. Este versículo no está diciendo que no íbamos a pasar dificultades. This verse was not saying that we were not going to go through difficulties. Este versículo no está diciendo que no íbamos a tener problemas. This verse is not saying that we were not going to have problems. Lo que está diciendo es que aún los problemas, what is saying that aún las dificultades, even the problems, the aún los tiempos de pandemia, even the times aún of los pandemic, tiempos de mala economía, even the times van of bad a ayudarnos economy, para que nuestro predestino se cumpla. They will help us for our predestiny. Por eso necesitamos saber nuestro origen. Can be fulfilled. That's y what we entonces no nos vamos a preocupar de más. And that's why we won't worry. Entonces no vamos a estar tratando de buscar por todos lados y olvidarnos del servicio a Dios. Y olvidarnos de servir en la casa del Señor. We forget about serving. Y olvidarnos de nuestro llamado. Forget our calling. Y olvidarnos de nuestro propósito. Or forget our purpose. Cuando entendemos nuestro origen, when we understand our entendemos origin, que muchas de las cosas we understand that many of que the nos things han pasado eran para empujarnos a nuestro predestino. That happened is because they were pushing us towards que Dios our destiny. Las diseñó. That God designed them. Para que de alguna forma nos ayudaran a cumplir nuestro predestino. So one way or another they can help us fulfill our destiny. And even now, aquellas que Dios no diseñó, those things that God did not design, también Dios las usa, even those God uses them, para que se cumpla nuestro predestino. So our predestiny can be fulfilled. Así es que dale gracias a Dios por lo que estamos viviendo. So thank God for what we're living. Porque de una u otra forma, because one way or another, esto Dios lo va a usar, God will use para que this alcancemos nuestro predestino. So we can reach lo our va predestiny. Usar para bien. He will use it for good. Amén. Entonces amen. Debemos entender, so we must understand, que todo lo que estamos pasando, that everything that we're going through, es una lucha, is a battle, es una batalla, is a battle, por nuestro predestino, for our predestiny. El diablo quiere hacernos olvidar, the devil wants de to dónde make us venimos, forget where we're coming porque sabe from, que entonces no vamos a cumplir, because then he knows that we will not el propósito fulfill de Dios en nuestras the purpose vidas. Of God for our lives. Hoy jóvenes quiero decirles, young people, I want to tell you, que no se dejen distraer más por el enemigo, do not allow the enemy to distract you any longer, que no se dejen distraer más por el diablo, do not be distracted by the enemy. Estamos en una lucha. We are in a battle. Territorios, for territory. Por el territorio de nuestro llamado. For the territory of our calling. Por el territorio de nuestro propósito. The territory of our purpose. Por el territorio de nuestro servicio. The territory of our service. Por el territorio de nuestro ministerio. The territory of our ministry. Por el territorio de nuestra economía. The territory of our economy. Entonces estamos en una lucha constante. We are in a constant battle. No te dejes distraer por el diablo. Do not be distracted by the devil. Y sigue empujando. And continue sigue pushing. Sigue presionando. Continue pressing cuando menos on. Ganas tengas de servir, sirve. When you feel like not serving, cuando serve. Menos tengas ganas de ir a la iglesia, ven a la iglesia. When you don't feel like coming to church, cuando go to menos church. Tengas ganas de leer la Biblia, lee la Biblia. When you don't feel like reading the Bible, read the Bible. Sigue empujando. Continue pushing. Sigue presionando. Continue pressing. Sigue obedeciendo. Continue obeying. Sigue siendo fiel. Continue being faithful. Sigue siendo leal. Continue being loyal. No abandones tu llamado. Do not abandon your calling. No abandones tu propósito. Don't abandon your purpose. Sigue in God. Luchando por él. Continue fighting porque for it. Porque estamos en una batalla constante. Because we're in a constant battle. Recuerda la palabra de Dios. According to the word recuerda of God. Recuerda tu origen. Remember your origin. Y entonces vas a recordar tu predestino. And then you will remember your que predestiny. Que tenemos en Dios. Quiero terminar diciéndote esto. I want to finish contándote telling la historia de David y Goliat. Giving you this, telling you the story of David and Goliath. Ah, David fue y luchó contra Goliat. David fought against Goliath. Y tomó unas piedras. And he took some stones. Primero le había puesto el rey Saúl algo que él no con lo cual él no podía. First King Saul put something that he wasn't able to carry. Algo con lo cual él no estaba acostumbrado a pelear. Something that he wasn't used to fighting with. Era toda la armadura del rey Saúl. It was the armor of King Saul. Y se la tuvo que quitar. And he had to take it off. Era algo incómodo para él. It was something uncomfortable. Y tomó piedras. And he took stones. Y un costal y una honda. And he took a slingshot. Y de repente cuando se enfrenta con el gigante. And suddenly when he encounters the giant. El gigante le dice, ¿cómo es posible?
que vengas contra mí con piedras How y palos. How is it possible that you come with me against with, como si fuera un perro. With stones like if I was a dog. Y David le dice, yo no vengo con ejército. And David says, I do not come here with an army, with a sword. Vengo en el nombre del Señor, en el nombre del Dios Todopoderoso. In the name of the Almighty God. Y entonces le lanza la piedra. And he throws the stone. Quiero que entiendas esto. I want you to understand this. La batalla de David y Goliat. The battle of David and Goliath. No era de lanzas y jabalinas. It wasn't with swords. No era de espada y de escudos. It was not with swords and era shields. Era una lucha de palabras. It was a word battle. Es decir, mientras el diablo, el enemigo, Goliat, while the enemy Goliath estaba insultando y ofendiendo, insulting him and offending him, y lo quería hacer distraer de su llamado, and distract de su him propósito, from his purpose, from his calling. David recordaba la palabra. David remembered the word. David recordaba cuál era su origen. David remembered his origin. David recordaba las promesas de Dios para su vida. David remembered the promises of y God que había sido ungido and that he was anointed por Dios. By God. Cuando él recuerda las palabras, when he remembers eso those es words, lo que le da la victoria. That is what gives him the victory. En este tiempo que estamos viviendo, in this time we are living no estamos viviendo un tiempo de lucha con espada y de ejército. Estamos viviendo una lucha de recordar la palabra, but a battle to remember the de acordarte word, de la palabra de Dios. To remember the word of God. ¿Qué es lo que dice la Biblia de ti? What does the Bible say of ¿De you? Dónde vienes? Where do you come from? ¿Quién te creó? Who created you? ¿Quién es Dios? Who is God? ¿Qué poder tiene Dios? What power does ¿Y God qué es have? Lo que dice de tu destino? And what does he say of your destiny? Entonces yo mientras estudiaba esto, so as I was studying this, no solamente me estaba acordando de la palabra de Dios, I was being reminded of the word of God, me estaba acordando de las palabras proféticas, I was remembering the prophetic que words Dios le ha dado a mi vida, that God has given to my me estaba life, acordando de las palabras, I was remembering the words que Dios hablaba a través del apóstol a mi vida, that God spoke through apostle to my life, y eso es lo que me mantiene siguiendo siendo fiel, and that is what keeps me continue being faithful, eso es lo que me mantiene firme, that is what keeps me eso firm, eso es lo que me mantiene obediente, what keeps me obedient, recordar no solo la palabra, remember not only the sino word, las palabras que Dios ha hablado a mi vida, but the words that God has spoken to my jóvenes, life, young adultos, people, adults, hoy es tiempo de recordar todas las palabras que Dios les ha dado, remember the words that God has given you, y que fueron basadas en la palabra de Dios, that were based in the word of God, ancianos, elders, líderes, leaders, mentores, mentors, recuerden quién los creó, remember who created quién los formó, who formed y durante you, este tiempo, and during this cuántas time, palabras proféticas han how recibido, many prophetic words you have received, por cuántas palabras que recibieron pactaron, by how many words that you received did you entonces pact si pactaron for? Por palabras proféticas, and if you pacted for prophetic si le creyeron a Dios, if you believe God, si le creyeron a apóstol y a la profeta, if you believe the apostle or cuando prophet, los llamaron ancianos, when they called cuando to elders, los llamaron pastores, when they called us cuando pastors, los llamaron diáconos, when they called us deacons, ¿por qué hoy dudar why now en este tiempo? During this time? ¿Por qué hemos dejado que el enemigo nos robe la visión? Why have we allowed the enemy to steal ¿Por qué our hemos vision? Dejado que el enemigo nos robe la pasión? Why have we allowed the enemy to steal our passion? ¿Por qué estamos dejando que el enemigo nos robe el propósito? Why are we allowing the enemy to steal our purpose? Y las ganas de servir y de venir a la iglesia. And the wanting to come to church and serve. No, es tiempo de recordar. It's the time to remember. La palabra de Dios. The word of God. Y las palabras que él nos ha dado a través de alguien. And the words that he has given us. Y entonces vamos a vencer al gigante. So then we can defeat the giant. Que en este tiempo nos está atemorizando. That is putting fear to us. Y que nos está haciendo dudar de lo que Dios tiene para nosotros. Of what God has for our lives. Siempre la lucha va a ser the battle will always be entre la verdad between the truth y la mentira and the lies. ¿Estás creyendo en las mentiras del diablo? Are you believing in the lies of the enemy? No, es que ya no vale la pena ir a la iglesia. Oh no, it's not worth going to church anymore. Oh, no, es que después de que se cerró la iglesia pecaste. Oh, after the church closed you sinned. Y te hace sentir indigno. And that makes you feel unworthy. Es tiempo nuevamente it's time once de recordar las palabras y las promesas de Dios para tu vida. For your y de regresar nuevamente al servicio and to come back to de regresar nuevamente again. A conectarte to come back once again de regresar to connect. Nuevamente a servir a Dios to come once again to serve y a cumplir God. El propósito and fulfill con el the cual purpose Dios te formó for which God formed you. Ahí donde estás there where you are. Simplemente quiero que cierres tus ojos I want you to close your eyes. Hoy quería hablarte de esto today I wanted to speak porque about this. En la sociedad vemos cómo la gente because we see in society está tomando how decisiones they're making decisions incorrectas incorrect decisions. Decisiones que no están basadas decisions that are not based en su origen
Porque muchos cristianos han tomado decisiones incorrectas en este tiempo. Incorrect choices. Decisiones que las basaron en sus emociones. Decisions based on their emotions. En lo que veían. Or because they were, en lo que escucharon afuera. Or hearing outside, pero no en su origen. But not in their y por origin. Eso se equivocaron. That's why they made y se a van mistake. A seguir equivocando. And they will continue making mistakes. A menos que recuerdes cuál es tu origen. Unless you remember entonces what's your vas origin, a saber dónde vas a terminar. Then you will know where you will end. Porque Dios tiene un origen para nosotros. Because God has an origin for pero us. También predestinó algo bueno para nosotros. But he also predestined something good for entonces, us. Entonces, probablemente has estado lidiando con dudas. So maybe you have been battling with doubt. De si regresas a la iglesia o no. Whether you go to church or not. De si regresas a servir o no. Whether you should go back and serve. De si vale la pena el ministerio o no. Oh, is the ministry worth it? Probablemente dices, "Oh, mejor me voy a cambiar de iglesia." Maybe you say I'm going to change. Mientras churches. Vayas a otra iglesia, hazlo. As long as you go to another church. Mientras vayas verdaderamente a dar fruto. As long as you truly hazlo. Give fruit somewhere else. Pero then tu do fidelidad it. En este tiempo está probando. But your faithfulness is being tested. Tu lealtad está siendo probada. Your loyalty is being tested. Tu compromiso está siendo probado. Your commitment is being tested. Y está en juego tu llamado, and your calling tu is at propósito, place, tu destino, your purpose, your destiny, tu ministerio, the ministry. Y desgraciadamente no nos estamos dando cuenta. And unfortunately we are not así aware. Así que ahí donde estás, so there where you are, cierra tus ojos. Close your eyes. Y vamos a hacer esta oración. And let's pray. Padre, en esta hora, Dios mío, Father, in this time, te doy las gracias, Señor, I thank you, Lord, por haberme permitido compartir esta palabra. For allowing me the opportunity to share this word. Señor, hoy yo oro por todos aquellos que nos están viendo, Dios Lord, mío, I pray for all of those that are watching, y por todos aquellos que van a reproducir este video. And for all of those that will be watching this. Declaro en el nombre poderoso de Jesús, I declare in the name of Jesus, que se alinean nuevamente al plan original tuyo para that ellos. They align once again to your original plan, my God. Que recuerdan, Dios mío, que no provienen del chango, that they remember that they don't sino que tú nos monkey, creaste, but that you created them. Y nos creaste con un propósito, and you created us with a purpose, y que tus planes para nosotros, and that your plans for son us de bien y no de mal, are good plans and not son plans of evil. A planes de prosperidad, they're plans of prosperity y de bendición, and of blessing, y que ni la pandemia, and not the ni pandemic, la enfermedad, nor sickness, ni la mala economía, nor the bad economy, tienen que ver con nuestro destino. Have to deal with our purpose. Tú sigues teniendo planes de bien para nosotros. You continue to have good plans for our así lives. Es que Padre, recuérdale su origen. So Father, remind us our origin. Cada palabra que les has remind dado. Remind them every word that you have recuérdale given them. Aquellas cosas por las que pactaron. Remind them those words that they have pacted y aquellas for. Cosas que leyeron en algún momento en tu those palabra. Things that they chose at some point. Que se les hizo revelación. That became a revelation. Padre, los bendecimos en el nombre de Jesús. Father, we bless them in the name y declaramos of Jesus, que al recordarles su origen, Dios and we mío, declare that as they remember their entonces origin, entonces empiezan a vivir de acuerdo a tu palabra. Then they begin to live according empiezan to your word. Empiezan a vivir de acuerdo a tu propósito. They begin to live according to your empiezan purpose. Empiezan a vivir de acuerdo a they tu diseño. They begin to live according to your design. Tomando decisiones no por lo que ven en las noticias. Making decisions not because of what they watch no in the news. No por sus emociones. Not because of their emotions. Sino de acuerdo a tu origen. But according to your origin. A su origen, Dios mío. Their origin, God. Y por cuanto lo entienden cuál and es su origen. They understand it. Entonces también saben cuál es su destino. So they also know what their destiny Padre, yo oro por cada uno de ellos, mi Dios. Father, I pray for que se ha metido de repente en depresión. That maybe have been en angustia. In hoy, Padre, en el nombre de Jesús los sacamos today, de ese Father, lugar. Jesus, mi Dios, toda duda que el enemigo les haya metido. And every doubt that the enemy placed hoy declaramos in them. Que se disipan en el nombre today de Jesús. We declare that it fades away. Todo temor que el diablo les haya metido. Every fear that the hoy enemy se va en el nombre poderoso de Jesús. Now lives in the powerful y declaramos name of un Jesus. Espíritu de poder. And we declare de amor, a spirit of power. Of self-control. No es tiempo de sentir lástima propia. It's not a time to be in self-pity. No es tiempo de sentir lástima personal. It's not a time to be in self-pity. No es tiempo de decir ay pobrecito de mí. It's not a time to say oh poor me. Usted pastor porque no sabe lo que estoy pasando. Oh pastor, you don't know what I'm going through. Usted pastor porque no sabe lo que estoy viviendo. Oh pastor, you don't know what I'm living. Usted pastor porque no tiene la economía que yo tengo. Oh pastor, you don't have the economy that I have. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús. I declare in the powerful name of Jesus. Que vuelves a activar tu fe. That you activate your faith. Que vuelves a entender de dónde vienes. That you understand where you come from. Dios te quiere llevar and where you, God wants to take y que Dios you. Es el dueño del oro y de la plata and that God who is the owner y que juntamente con Él somos coherederos nosotros and we are co-heirs along así with them. Es que declaro que se te abren puertas so I declare that open sales doors. De tu lástima propia you come out of your self-pity. Sales de tu lástima personal you come out of your self-pity. Y sigues empujando and you continue pushing. Es tiempo de seguir orando it's time to continue es tiempo praying. De seguir ayunando it's time to continue fasting. Es tiempo de seguir teniendo it's intimidad time to continue con Dios into, es tiempo de salir de la zona it's a time to come donde out. El diablo te había querido poner of where the enemy wanted to place tu you origen. And remember of your origin vas a saber a dónde vas. So you know where you're headed vas a saber cuál es tu destino. So you know where's your destiny no trates de crear tu destino. Don't try to create your destiny porque Dios ya lo creó because por God ti. Already created it
Padre, en el nombre poderoso de Jesús, los bendigo en esta hora, Dios mío, y declaro bajo la unción apostólica y profética, Señor, que tú atraviesas, Dios mío, esta pantalla, Dios mío, a través del Facebook, a través de donde nos estén viendo, YouTube, mi Dios. Declaro que a través de las ondas sonoras de mi voz, Dios mío, ellos empiezan a recibir tu presencia en este momento, y todo aquello que estaba mal en su mente, todo aquel temor, todas aquellas dudas, mi Dios, declaro que se disipan y empiezas nuevamente a activar su fe y empieza nuevamente a vivir de acuerdo a tu diseño y de acuerdo a tu propósito, en el nombre poderoso de Jesús lo declaro sobre tu vida. Amén y amén. Tu origen, tu destino. Your destiny. Si no sabemos de dónde vienes, if we don't know where we come si from, no sabes de dónde vienes, if you don't know where you come from, no vas a saber a dónde ir. You won't know where y you're momentos headed. Como estos in moments like de this, la pandemia te van pandemic, a confundir completo they will confuse you completely, y te van a hacer tomar decisiones and they will make you make decisions, donde están en juego tu y tu destino. And your destiny is at risk. Entonces alíñate a la voluntad so de Dios align to God's will. Y en tiempos de prueba como estos and in times of es cuando más tenemos que recordar su palabra y sus promesas y vivir de acuerdo a esto, no de acuerdo a lo que creemos que tenemos que hacer. Amén. Probablemente tú nos miras por primera vez, quizás te conectaste por primera vez, y yo quiero invitarte a hacer dos cosas, y yo voy a dejar a anciano Diego y anciano Christopher para que ellos hagan el llamado and y para que oren por la ofrenda también. And they're going to pray for our offering. Pero quiero recordarte que la iglesia sigue abierta. That the church la iglesia is open. No se ha cerrado. The church has not tenemos closed. Servicios todos los domingos we todavía. We have services every Sunday. 9 y media. 9:30. 11:45. Y 2 de la tarde. And at 2 p.m. No dejes de venir. Don't stop coming. Y no dejes de conectarte. And don't stop connecting. En la iglesia estamos tomando las medidas necesarias. We are making para all que of tú the puedas safety estar measures seguro. In church. Y te puedo asegurar que si alguien se contagia, no es en la iglesia, es allá afuera. Así es que cuídense mucho. So take care. Dios les bendiga. God bless y espero que la palabra te haya cambiado y te haya transformado.